Bueno, continuamos con el juego por el Día de los Niños. Aquí estamos listos con otro jueguito. Vamos a hacer, ¿sí saben del Capitán Manda? ¡Sí! Ya, ellos saben muy bien. Si han jugado ustedes también ese jueguito, es muy divertido. Para de paso corremos y hacemos ejercicio, ¿no es cierto? ¡Sí! Ya, vamos a empezar. No muchas palabras, sino ya acción. Vamos ahorita, verán. Vamos a empezar primerito, eso también va a servir. Digamos que ustedes son el primer grupo y acá es el segundo grupo. Van a poner el nombre de su grupo, pero así lo más rapidito. Acá también, reúnanse, dense la vuelta como quieren que se llame su grupo y me dicen, pero yo cuento de 10 hasta 1 y ya me dan el nombre. A ver, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. A ver, este grupo, ¿cómo se llama? Amigos. ¿Los amigos? Sí. Ya, los amigos. Grupo 1 que se llama Los Amigos. Amigos. Ya, a ver, acá este grupo. Los Guayacanes. Los Guayacanes. El grupo número 2 se llama Los Guayacanes. Vamos a ver qué tal son los Guayacanes. A ver, los Guayacanes. Guayacanes, si no me voy a olvidar. Los amigos. Ya, el azul son los amigos. Azul y Edson Blanco. Vamos a empezar con el primer. ¿Qué es? Los amigos. A ver, es para todos. A ver, vamos a empezar con primero. Hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas hay. El quien llega primero es el ganador, pero van a ganar por grupo, ¿ya? Y va a haber el premio para todo el grupo, ya el quien gana. El primero que llegue tiene, digamos tú llegas primero, ya tienes un punto para ti. O si llega el primero, tiene el punto para el grupo. Pero sin caerse ni hacerse doler por correr, ¿ya? Ya, a ver, vamos, empecemos con la primera. A ver, yo soy la capitana, a ver. A ver, el capitán manda a traer una olla. A ver, vamos. Vamos a ver, corre, Katia. Vamos a ver con qué nos... Esos chiquitines también, mira cómo se van atrás de los otros. Ahora vamos a ver qué grupo llega primero, ¿los amigos o los guayacanes? A ver, vamos a ver. ¡Los guayacanes llegaron con una olla! Creo que le ha quitado a la mamá que está cocinando y ha venido. A ver, vamos. Ya, eso, todo lo que traen. A ver, ¿cuáles eran los guayacanes? Casi le doy a ellos. Ya, ellos van a quedar ya, los más pequeñitos, como no avanzan, ellos van a quedar cuidando, los más pequeñitos. Entonces, los grandes para que ayuden. Y todas las cosas que traen van a tener aquí al último para contar. A ver, vamos con otro. ¿Cómo están los grupos? ¿Animados o no? ¡Sí! Ya, vamos, con un punto para los guayacanes andurismos. Vamos con otro. Van a traer, los más grandecitos, verás, correrán más, porque si no los pequeñitos se van a hacer doler. A ver, traer, el capitán manda a traer una gallina. ¿Cómo? Ya, eso, ella va a quedar cuidando. Eso, mira, los presidentes de los grupos, mira, acá está uno de la dura de los guayacanes y acá la dura de los amigos, ¿no es cierto? Eso, muy bien, está esperando. Ay, mira la olla de los amigos han dejado aquí. Ya, pero ellos perdieron. Vamos a poner a casito la olla. Ya llegan, ya llegan. Los guayacanes están durísimos. Mira, le traigo un gallo. Muy bien, seguimos con los guayacanes tan duros. A ver, vamos a ver, ¿quién puede? Eso, tiene que quedar cuidando a alguien. A alguien encarga. Los dos cojos, cuídale.
Eso, ya. Cuidado, Terrat. A ver, vamos. ¿Están cansados? Sí, pero seguimos. Ah, pero seguimos, dice. Bueno, ¿qué les pasa a los amigos tan medios? ¿Que no van a correr? Vamos con el... A ver, vamos atrás. Ya tenemos dos para hacer un caldo. Ya tenemos ahí el gallo. Ya, otro animalito vamos a traer. Eso sí creo que han de tener. Traer, el capitán manda traer un cuy. ¿Dónde se irán a sacar el cuy? Pero miren, acá ya tenemos el gallo y la olla listo para hacer el caldo, ¿no es cierto? Sí. Mira, sí, ya, justamente la olla y el gallo más grande que la olla. Muy bien, ¿cómo están los ánimos de...? Ya llega. Ahora creo los guayacanos están muy duros, miren. A ver, tiene que encargar a otro para que tenga. Bonito. No, la ollita. Cuidado, cuidado, cogerán. Ya. Vamos, vamos, ya. Van con 3 puntos los guayacanes. Vamos, todavía les falta. Nadie ha dicho que ya han ganado y eso. A ver, vamos con otro. Vamos. Vamos, vamos. A ver, el capitán manda ponerse una blusa de la mamá y un hombre del papá. Y ya, ni escuchan bien. A ver, vamos. Verán, el hombre tiene que estar puesto, el de la mamá y la mujer del papá. A ver, este es, ya es del papá y tú, de tu equipo, el hombre. Él es... Tú eres, pero este es de hombre. Sí. Ya estás bien tú. Tú tenías que haberte puesto de mujer, de la mamá. Y ponte. Trampa. Bueno, ahora creo que los guayacanes en este... Ya, acá tenemos, miren, con el DVD del papá. Mira, dese una vuelta acá. Y esa es la chapa de la mamá. Ya, vamos con 1 punto para los amigos. ¿Ya están listos? ¡Sí! Tenemos 3 puntos para los guayacanes y 1 para los amigos. Pero nada ha dicho que ya se ha ganado esto. Todavía les falta. A ver, vamos. Capitán, manda. Traiga unos tacos. No, aquí llegó el blanco. Él ha sido del otro grupo. Acá llegó primero. Ya, pero sí llegó ese, el de los amigos llegó primero. A ver, vamos a ver, tiene que ponérselos y darse aquí una vueltita, a ver. No, ¿va a doler? ¡Fu! ¡Ahí no! Ya no. ¿Quién llegó el segundo? La yeca. ¿Ella llegó segundo? Sí. No. ¿Cuál era que llegó? Aini. Aini, este... No, también está agarrado. También no vale. Entonces, ¿quién llegó luego? Jessica. Entonces, porque estos no valen, entonces ya no vale ese. A ver, vamos, Jessica. Ella llegó luego. A ver, ponerse los zapatos y tiene que darse una vuelta acá. Ábranse, ábranse un poquito. A ver, el equipo de los amigos. A ver. Ya tiene que modelar aquí por aquí un poquito. Eso, a ver, eso, muy bien. Bravo para el equipo de los amigos. Vamos, los amigos, ya mismo les cogen a los guayacanes. Tienen 3-2. No. Los guayacanes tienen 3. ¿Dónde está? No, 4.
a uno. Usted 4-1, sí, 4-1. 4-1. Ya, a ver ahí, ¿quién se va a quedar ahí con los zapatos? A ver, vamos, tiene que quedarse uno con los zapatos. Así como están con el gallo, con el cuyo, otro tiene que quedarse con los zapatos. No, pero uno tiene que ya estar puesto los tacos ahí. Ya, vamos con el otro. Tienes que ponerte, sí. Ya. Ya, a ver, ubíquense. ¿Cómo están? ¡Bien! A ver, vamos, ya nos faltan dos. Dos cosas nos faltan. A ver, de aquí uno va a salir representando de todo el equipo un representante y de acá un representante. A ver. Eso, ya están listos. Ya, el otro. De aquí, ¿quién va a representar? Hay nivel representantes. Bueno, ahorita, capitán manda de cada equipo, el representante tiene que cantar acá. Al frente. Ya, tú eres el del... Ya, el primer participante, el primero del grupo. ¿Ya está puesto? Ya, a ver, aquí tenemos, ¿cómo se llama ese niño? Michael. Michael, ¿el representante de qué grupo eres? De los Guayacanes. De los Guayacanes, muy bien, muy bien. A ver, vamos, empecemos a, con la música. A ver, por ahí tienes que tener, es el micrófono. Ya, sin topar mucho. En la cuenta de tres empiece, a ver. 3, 2, 1. Cualquier canción que tú sepas. Ahí, ahí. Una canción, una canción. Y ahí, ahí. Y ahí yo te tengo, ya. Y la barra de los Guayacanes. Vamos. 3, 2, 1. A ver, ¿otro ya está listo? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos al niño, ¿cómo se llama? Aini. Aini, va a representar al grupo de los amigos. Ya. A ver la canción que va a dedicar a todos estos niños. Dale, Aini. ¡Eso, mire la barra! Se le olvidó la letra, pero ya se está concentrando. A ver, sí, verán quién canta primero, gana el punto, el quien pierde. Es para los niños de 0 a 3 años. Para niños de 0 a 3 años va a dedicar uno, Michael. A ver, vamos. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Está muy, muy bajito, ¿no es cierto? Tiene que ser una música bien para que le ayuden con las palmas ahí. A ver, vamos a ver. Alístense porque ni acá todavía se ha olvidado y la letra. Ascuñawi, eso, a ver. Machasca, machasca, eso, carajo. Eso, la ascuñawi, machasca, machasca, bravo para este David. Ya se ganó el punto. ¿Y acá? ¿No quieren ganarse el punto? A ver, vamos a ver. Zapateando, zapateando por aquí. ¡Eso, miren! ¡Pero dale! Y los... los aplausos, dale, dale. A ver, dale. Otro poquito más. ¡Las palmas, ayuden! ¡Eso, dale! Zapateando, zapateando por aquí. ¡Eso, muy bien! Zapateando, zapateando por allá. ¡Muy bien! ¡Ya! Pero ya, muy bien. Tienenlo. Acá, digamos, pongámosle 2 puntos por cantar primero y acá 1 punto. Ya tienen 2 puntos a... Los amigos. ¡No, los amigos! No, ¡los Guayacanes! Los amigos tienen 2 puntos. No. Y los Guayacanes 5. ¡Ese es el último! Capitán... Ya, ahorita es el último. Capitán, manda que baile una pareja aquí. Un hombre con una mujer tiene que bailar de su equipo. ¿Ya? ¿Acá? ¿Cuál va a ser otra pareja? Los pequeñitos no están participando. Ya, a ver, ahí ya. Vamos a empezar. A ver, ayuden con las palmas y cantando una canción ahí. A ver, vamos. 3, 2, 1, a ver, vamos. ¡Ayuden! ¡Eso! ¡Denle, denle! ¡Eso!
Arriba, a cantar ahí, eso. Uno para los guayacanes y otro para los amigos. Vamos, los amigos tienen 3 puntos. 3-6. Ya. Bueno, vamos a ver ahorita si acá están, que no nos dejen mentir lo que trajeron los guayacanes. Primerito era la olla. Acá tenemos otro, pasen al frente. Ay, se les va a ir el. A ver, cogen, pasa al frente, acá está la olla. Den un permisito para que, a ver, acá está la olla, el gallo, el cuy. Eso. A ver, ¿qué más era? Los tacos, la camiseta. A ellos no ganaron el de la camiseta. A ver, vamos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 cosas. ¿Sí ven? Y los que bailaron y todo eso ya. Tenemos a los ganadores. Pero acá también. A ver, vamos a ver. ¿En qué ganaron nomás? Acá está en la ropa ganaron ellos. Acá tiene vestido el de papá. Y acá el de mamá. Y en los bailes ya suman los puntos. A ver, ahorita sí. Estos son. Entonces un aplauso para los guayacanes. Son los ganadores. Ya, vamos a darles el premio. Vamos a darle los premios para los guayacanes en primer lugar y para los amigos el segundo lugar. A ver, para los guayacanes, ¿cuál era el representante? No, yo era. Yo canté. Sí. Ya, a ver, ya. Pero eso es para todos. A ver, el premio para los... 20. Acá para el segundo lugar, los amigos, el premio. A ver, ¿cómo están? ¿Sí están felices o están tristes? Ya, un aplauso para ustedes mismos. A ver, bravo. Bueno, vamos con otro jueguito.